unas felices Pascuas de Resurrección para cada uno de ustedes. Los primeros cristianos se saludaban el domingo de Resurrección con una palabra muy linda, Shalom, que significa la paz sea contigo. Ya ha pasado la Semana Santa. Jesús ha resucitado. Un agradecimiento a cada uno de ustedes, a la Oficina de Comunicaciones del municipio de Valdivia y en su administración municipal, que permite que hoy domingo la reflexión llegue a cada uno de ustedes a través de las distintas redes sociales. En un pueblo, una joven vivía al otro lado del cementerio. Y esa joven la cogió la noche, o casi que la cogió el día. Y entonces, en la entrada del cementerio, faltaban 5 para las 12, y a ella le daba mucho miedo pasar sola por el cementerio. Y de pronto se le aparece un muchacho hermoso, divino, encantador, lo que dicen por ahí, un papacito. Y le dice, niña, venga, ¿usted dónde vive? Al otro lado del cementerio, y me da mucho miedo pasar sola. ¿Usted por qué no me acompaña? Y el muchacho le dijo, claro, con mucho gusto. La cogió de gancho y la pasó por todo el cementerio hasta llegar a su casa. Y al llegar a su casa, ella se despidió, le dio un beso de agradecimiento y le dijo, oiga, y a propósito, ¿a usted no le da miedo? No le da miedo pasar solo por el cementerio. A mí me da mucho miedo, le dice la muchacha. Y el tipo le responde, cuando yo estaba vivo, me daba mucho miedo. Es decir, esa muchacha se hizo acompañar de un muerto. Y claro, tenía que darle miedo cuando yo estaba vivo. Los católicos no celebramos un muerto. Celebramos un vivo. Jesús resucitado. Ese Jesús resucitado es el domingo que celebramos hoy. Jesús resucitado. Miremos algunos elementos importantes. Primero, algunas personas suelen preguntar, Padre, ¿por qué las mujeres no pueden ser sacerdotes? Jesucristo escogió 12 hombres y a esos 12 hombres les dio la capacidad como presbíteros de celebrar los sacramentos y de anunciar la palabra de Dios. Pero el testimonio, lo más importante para los católicos, que era anunciar la resurrección, se lo dio a una mujer y se lo dio a una mujer pecadora, es decir, una mujer impura. La resurrección, la primera prueba de que la resurrección sí valió la pena, sí fue, es que los cristianos, los discípulos, le creyeron a una mujer pecadora que Jesús había resucitado. Le creyeron a una mujer pecadora. Es el primer elemento de hoy. Le creyeron a una mujer pecadora. La primera testiga de la resurrección fue una mujer. Es decir, la mujer tiene un puesto privilegiado en la iglesia. Es la primera testiga de la resurrección, que además da una misión apostólica. Le dice a los demás discípulos, vayan a Galilea y allí lo verán. Y los discípulos así lo hacen. Volver a Galilea. Segundo elemento de la resurrección. Cuando esa mujer le dice a los discípulos y ellos le creen, van dos personajes. Juan, el discípulo del amor, el discípulo amado. Pero va Pedro, que es la cabeza de la iglesia. Ahí hay una segunda enseñanza muy linda y significativa. Esa mujer que le dice a Pedro, cabeza de la iglesia, él es el primero que entra al sepulcro. Es decir, la mujer es testiga de la resurrección y la iglesia, a través de su magisterio, de esa cabeza que es Pedro, lo ha atestiguado, que Cristo ha resucitado. Pablo lo va a decir de una manera mucho más técnica. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Y quien ratifica esa resurrección es ese Pedro que vio el sepulcro vacío.
tercer elemento en la resurrección muy importante. Es que esa resurrección de Cristo significa y hace una nueva alianza y es el pleno cumplimiento de todo lo escrito en el Antiguo Testamento y de todo lo escrito por los profetas. Por eso la resurrección es el culmen. Cada sacramento que celebramos en la Iglesia Católica, cada palabra de Dios que predicamos en la Iglesia Católica es gracias exclusivamente a la resurrección del Señor. Cuarto elemento. Esa resurrección del Señor tiene una base fundamental. Y es que transforma la cultura judía. Los judíos se reunían cada 8 días los sábados con un montón de normas. Si nosotros leemos con detenimiento el libro de los Hechos de los Apóstoles y el final de los Evangelios, encontramos que los discípulos se reúnen cada 8 días a conmemorar esa resurrección del Señor. Vamos a empezar a mirar en los evangelios siguientes, y a los 8 días, y a los 8 días, y a los 8 días, y a los 8 días. Cuando venimos los católicos a misa, cada 8 días estamos celebrando esa resurrección del Señor de ese, y a los 8 días. Es la resurrección del Señor la que celebramos. Si leemos Hechos 2, 42, 46, decimos la primera comunidad cristiana se reunía primero a leer la palabra de Dios, a partir el pan y a compartir con los más pobres. Es lo que hacemos en cada misa, muy respetuosamente. Somos la única religión en el mundo que leemos y cantamos bonito feo, pero que nos podemos alimentar con el Hijo de Dios y que compartimos con los más pobres. Y hagan la comparación con cualquier religión que ustedes encuentren, y muy respetuosamente, puede que canten muy lindo, puede que lean la palabra de Dios muy linda, pero no pueden comulgar porque no creen. En cambio, nosotros creemos. Los discípulos de Emaús, por ejemplo, creen en Jesús porque partió con ellos el pan. Esa es la Eucaristía que nosotros celebramos cada 8 días. Y pregúntele a cualquier religión del mundo, cualquier secta que encontremos, a ver si comparten ese pan, si se pueden alimentar de ese Jesús, y si van y ayudan, eso que recogen es para el bolsillo o es en beneficio de los más pobres y los más necesitados. Siguiente elemento de la resurrección. Ese Jesús que se les aparece les da 3 palabras. Se aparece con ellos y les dice 3 palabras fundamentales. Primera palabra, la paz esté con ustedes. Segunda palabra, les doy el Espíritu Santo. Tercera palabra, perdonen los pecados. Les traigo la paz. Les dejo mi Espíritu. Les perdono los pecados. Esa es la diferencia, esa es la Pascua. Los judíos celebraban el paso de la muerte a la vida, conmemorando el paso del Mar Rojo. El gran paso de nosotros los católicos en una Semana Santa es vivir esa Pascua, sentir la paz de Dios, sentir el perdón, el Espíritu de Dios en mi interior y poderle perdonar al otro, al que está necesitado. Perdón, Pascua, Espíritu Santo. Esas 3 palabras son fundamentales. Paz, Espíritu Santo, perdón de los pecados. 3 palabras fundamentales que son la nueva Pascua de todos nosotros como católicos. 3 palabras que nos significan, 3 palabras que nos entienden a nosotros, que nos diferencian. Estamos pasando del pecado y de la muerte a una resurrección, a ese paraíso. Fijémonos bien esa grandeza, mis hermanos. Cuando Dios creó el mundo, lo creó un paraíso. Por la muerte y la resurrección de Cristo, nosotros volvemos a ese nuevo paraíso. El pecado ha sido vencido, la muerte ha sido vencida, las costumbres malas han sido vencidas y hemos sido transformados plena y completamente en Cristo. Hay otro elemento, mis hermanos, y es que queda un sepulcro vacío.
el cuerpo ya no está, queda un sepulcro vacío. Ese elemento también es fundamental en la celebración de la Pascua cristiana. La tumba ya no está. ¿Por qué no está? Porque Cristo ha regresado al Padre, la vida eterna. Cuando nosotros enterramos una persona, le ponemos el cirio pascual. Anoche bendecíamos ese cirio pascual, el mismo que le entregamos a los niños cuando se bautiza, el mismo que los niños reciben en la confirmación para ratificar la fe de cada uno, el mismo que acompaña un féretro. Ese cirio pascual significa a ese Cristo resucitado, esa nueva luz para la humanidad. No es una tumba vacía. El altar de gloria de nuestra parroquia tenía dos partes, un lado oscuro que significaba el pecado y la muerte, y un lado glorioso, victorioso, un lado que significa la resurrección, la transformación total de Jesús. Tenemos que reconocer a Jesús, reconocerlo así resucitado. No podemos reconocer a Jesús de otra forma. La Magdalena al principio confundió a Jesús con un hortelano, con el jardinero. Los discípulos de Emaús lo confundieron en un primer momento con un peregrino. Fijémonos, en el lago lo confundieron con un pescador. Nosotros tenemos que mirar a Jesús como el resucitado que transforma y alienta nuestra vida. Así como María. María va asunta al cielo y se encuentra con ese Jesús resucitado. Nosotros somos peregrinos que vamos a encontrarnos con ese Cristo resucitado. Muy queridos amigos, hoy cuando nos saludemos en este domingo de Pascua, digámosle también al otro: Shalom, la paz sea contigo, porque Cristo resucitado ha entrado y transformado nuestra muerte y nuestro pecado. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes y gracias por vernos cada 8 días a través de las redes sociales. Dios los bendiga. Shalom. La paz sea contigo.